Inaugurado desde el 13 de noviembre de 1920, el majestuoso edificio y segundo frontón industrial de Cuba en la flamante época del Hialeah, que abarcó 10 años de esplendor, modalidad deportiva conocida también como cesta punta y en vasco fiesta alegre, llegó a Cienfuegos con los fundadores de la Villa Fernandina de Jagua. El frontón cienfuguero, con múltiples usos y eventos deportivos del área, el de mayor relevancia de todos los efectuados aquí fue el Campeonato Mundial Juvenil de Cesta Punta, efectuado en 1995, lo cual tipifica la instalación deportiva como la única del territorio en efectuar un campeonato de categoría mundial. El frontón cienfuguero es una joya de la arquitectura por su estilo ecléctico y la utilización de los aspectos de la arquitectura norteamericana, sometido a una reparación general promovida por el INDER y la Federación Internacional de Pelota Vasca. El jefe técnico del grupo de inversiones nos comenta sobre los trabajos realizados desde febrero de 2021 y el estado actual de la construcción civil y otros detalles. Esta obra se le ha hecho una reparación capital que consiste en reparar todo lo local y adaptarlo a nuevas funciones, ¿no entiendes? Entre ellos se ejecutó un local de oficina que es CDO, y el museo del INDER, que... ¿El museo del deporte? El museo del deporte, que está próximo a concluir. La obra civil se encuentra al 49%. ¿Y qué falta entonces? Falta por remodelar el último nivel, los locales del último nivel, el segundo nivel y el primer nivel. En la tercera visita a los trabajos de remodelación del frontón cienfuguero por Julián García Angulo, secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, además de avizorar su apertura para finales de año, reconoció los avances y manifestó la voluntad de apoyar financieramente para la terminación de la obra. Yo creo que ha habido avances significativos en lo que es todo lo básico, tanto para la obra civil como para la instalación. Y ahora lo que hemos hecho es cuadrar un poco las fechas para ver si para el 31 de diciembre podría estar terminada lo que es todo el tema perteneciente a la instalación, lo que es el terreno de juego. Ahora a la vuelta vamos a ajustar la base que teníamos de presupuesto y de proyecto, y con todo lo que está hecho lo analizaremos para, insisto, aquellos materiales que faltan los podamos traer y a ver si para el 31 de diciembre tenemos terminada la instalación. Por su parte, el presidente de la Federación Cubana de Pelota Vasca, a partir de la visita del secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, opinó acerca del futuro de los circuitos mundiales de cesta punta en la Perla del Sur. Los circuitos mundiales, una vez que se termine el frontón de cesta punta y se homologue por la Federación Internacional, pasaría a formar parte del circuito internacional profesional de cesta punta. De tal manera, está por cumplirse un anhelado sueño de los cienfugueros, de volver a ver a su frontón como en sus mejores tiempos de esplendor de la década del 20 del pasado siglo. Deportiva, Primitivo González, Notisur.